El IRS anuncia la fecha de los próximos pagos de cheques del estímulo. Bienvenidos. En este video hablaremos de la fecha que el IRS anunció para los próximos cheques de estímulo. También sobre los problemas que están teniendo los adultos mayores con este pago. Y el plan de 3 billones que se quiere presentar al presidente Joe Biden. No se lo pierda. Deme un me gusta al video y suscríbase a este canal. El IRS dio una actualización para las personas que aún no han recibido su tercer cheque de estímulo. La agencia tributaria dijo que más pagos llegarán el 24 de marzo, pero no mencionó cuántos exactamente. A principios de este mes, funcionarios del IRS y del Departamento del Tesoro dijeron que planean enviar alrededor de 100 millones de pagos dentro de los primeros 10 días de distribución. Hasta la semana pasada, el IRS ya depositó alrededor de 90 millones de cheques mediante depósito directo y envío por correo 150 mil cheques a personas de las que no tenía información bancaria. Suscríbase a este canal. Aquí podrá ver todo lo que está pasando del estímulo. Ahora el IRS está trabajando directamente con la Administración del Seguro Social con la Junta de Retiro Ferroviario y la Administración de Veteranos para obtener información actualizada para las personas que reciben beneficios de agencias, pero no dio detalles sobre qué día les llegará a usted los pagos. Esto ha causado que varias personas, incluidas las que tienen seguro social o discapacidad, muestren su preocupación porque aún no han recibido sus pagos del estímulo de 1.400 dólares por cada adulto y dependiente elegible. Los adultos mayores a través de las redes sociales han intentado dar a conocer sus preocupaciones, ya que según sus declaraciones sienten que sus necesidades y preocupaciones están siendo ignoradas. En su declaración, el IRS dijo, que se comenzaron a procesar más pagos de estímulo el viernes, pero que la fecha oficial de pago será el día miércoles 24 de marzo. Algunas personas pueden ver que los pagos en sus cuentas están ahí como pendientes o provisionales, pero una gran cantidad de ellos verán que los pagos no aparecerán. Estos serán enviados por correos, lo que significa que las personas que no reciben un depósito directo deben mantener los ojos bien abiertos para recibir el cheque de papel o una tarjeta de débito por correo dentro de un sobre, manifestó el IRS. Y usted mire, porque los ladrones están pululando los buzones. No se deje sorprender. Mientras tanto, la frustración de los beneficiarios del Seguro Social por las demoras se está pareciendo a los problemas que se dieron en la primera ronda de cheques. Ahora, la herramienta Get My Payment vuelve a resultar un dolor de cabeza para todos, ya que no permite que la mayoría de las personas estén actualizando su información bancaria o direcciones. El sitio tampoco proporciona información clara para personas que en caso de y reciben este mensaje que dice el estado de pago no disponible. Pero como ya lo he explicado, esto significa que el IRS no ha procesado el pago de esta persona. O esas personas no son elegibles para recibir cheques. También varias personas han dicho sentirse molestas porque no han recibido su pago. Usted también tiene este problema, escríbalo en sus comentarios. Vamos a saber qué es lo que está pasando. Suscríbase a este canal, dele un me gusta para poder compartir y que todos se enteren. En otras noticias, los asesores de la Casa Blanca presentarán una propuesta de infraestructura y empleos de 3 millones en dos partes. El presidente Joe biden espera que esta llegue la semana a manos que de él. este plan de segmentación de dos partes la primera sería centrada en la infraestructura y en la energía limpia y la segunda será enfocada en lo que se denomina la economía del cuidado. esta tendrá un enfoque centrado en cuestiones económicas nacionales claves. Eso ayudará al presidente a lograr su agenda de empleos, que esto lo promulgó durante su campaña. Usted recuerda esto, las promesas de campaña. A esto se le sumarían los posibles aumentos de impuestos a las corporaciones. 21% se va a elevar al 28%. Y a las personas que más ganan, a los ricos. Y se convertirían las opciones para financiar cualquier gasto a más largo plazo en la propuesta final. Se sabe que los funcionarios de la Casa Blanca expresaron que no se han tomado decisiones finales sobre cómo se dará el proceso, ya que el presidente aún tiene que revisar las propuestas y los planes para consultar en profundidad con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Y la presidenta de la Cámara, usted sabe quién es, ¿no es cierto? La famosa Nancy Pelosi. Sobre la escala de la secuencia legislativa del próximo pilar clave de su agenda. La secretaria de la Casa Blanca, Jen Pasaki, a través de un comunicado, mencionó que el presidente Joe Biden y todo su equipo está considerando una gama de opciones potenciales sobre cómo invertir en familias trabajadoras como usted, como su familia, como los inmigrantes, como nosotros, y reformar el Código Tributario para que recompense el trabajo y no a la riqueza. Tax Code Jobs fue cambiado, el Código Tributario, por el presidente Trump en 2017. Por su parte, el presidente se comprometió a dividir los principales puntos de su agenda económica en dos partes. Un plan de rescate que se convirtió en ley este mes y un plan de recuperación que tenía la intención de utilizar para un amplio paquete de empleos con un gran énfasis en la infraestructura. Ahora, esta segunda parte se ralentizó ya que el plan de rescate de 1.9 billones hizo que se atrase el segundo plan por el extenso debate que se dio. La tarde de ayer, Pasaki no quiso responder si el número en realidad sería 3 billones, pero confirmó que Biden se reunirá con los principales asesores económicos esta misma semana. Y agregó que no se han tomado decisiones finales con respecto al tamaño o alcance de una propuesta. Gracias por atender este video hasta el final. Suscríbase a este canal y dele un me gusta para que se pueda compartir.